Gonzalo Álvarez Maldonado, presidente del Instituto de Promoción de Carne y Vacuna Argentina. Vemos aquí en la rural de Palermo una gráfica nueva que habla de novillito especial. ¿Qué es esto de novillito especial? Bueno, es tratar de dar conciencia a la sociedad de que bueno, el novillo es una carne tierna, que es fundamental necesitamos para la producción realizar animales más pesados. Que la terneza no está por el animal joven, sino que está en lo que consumen los grandes alimentadores del mundo, la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos que es el novillo, el novillo pesado, y que tiene la terneza dada por la cadena de frío y que fundamentalmente lo que tratamos de transmitir de esta manera al consumidor, que esa terneza está dada por su tratamiento, por la cadena de frío y fundamentalmente por el consumidor. De esa manera vamos a tener mayor productividad en la cadena de ganado de carne en la ganadería argentina y fundamentalmente llegando con calidad terneza al consumidor argentino. ¿Por qué se está haciendo esa acción? ¿Qué busca el instituto, la cadena de ganados y carnes, diciéndole a la gente que consuma novillo? Fundamentalmente, hacer animales más pesados que van a tener el doble propósito. Fundamentalmente, solo una parte del animal, no llega a la tercera parte del animal el que va a la exportación, la dos terceras partes va al mercado interno, vamos a tener mayor productividad, un mayor vuelco de carne de kilos en el consumo interno, pero fundamental vamos a tener ese excedente exportable que hoy nos está faltando para un mejor bienestar de los argentinos, porque con las deportaciones vienen las divisas que el país necesita. ¿La gente entiende de categorías de animales cuando uno le habla de novillo, novillito, vaquillón, la ternera o hay una confusión? No, indudablemente que la gente cree que porque es más tierno es porque es más joven y no es así.